Comenzamos entonces con este programa de los taxis o autos de alquiler del viejo Santo Tomé. Autos de alquiler, ese era el nombre que recibían estos coches antes de llamarse taxi. Taxi es una palabra que viene del griego, que significa tasa o valor, y metro, medida que era marcada por el reloj que nos daba la distancia que recorría este vehículo. Acá en nuestro pueblo, nunca se utilizó el reloj. Se utilizaba una tarifa que acordaban con la municipalidad. Los primeros autos de alquiler fueron en 1912 y 13. Fueron de Don Francisco Fournier, Barón Mesa, Gumercindo Rodríguez. Luego se sumaron muchísimos más. En los años 1920 al 30 teníamos a Pedro Fleitas, a Eliseo de Oliveira, Guillermo Gent, Pedro Bruché, Abdón Vignolo y Carlos Castellán, que después fue un conocido músico y poeta correntino. Ya en los 40 se nuclean en una asociación y fijan una parada en la esquina de Alvear y Tucumán, actual San Martín y Bertrán, estaban sobre Bertrán, en la vereda que hoy es el Banco Provincia de Corrientes. Como en aquella época le asignaron el teléfono número 100, pasó a denominarse popularmente Parada 100 de Autos de Alquiler. La chapa patente de estos coches era de color rojo y tenían una A para diferenciarla de las chapas de los coches de particulares que en algunos años llevó una P. En aquellos tiempos, estos coches trabajaban diariamente con clientes que pedían viajes a la estación de trenes, al puerto, al regimiento, a las chacras y campos de la zona, porque las personas que contaban con automóviles en esa época eran muy pocas. Fueron muchos estos choferes. Trataré de recordar la mayor cantidad de nombres posible. En el año 1939, el coche número 13 era de Marcelo Paín y el coche número 33 de don Eladio César. Antonio Rodas tenía un Chevrolet 28, luego en una rifa nacional que hizo el gremio ganó un Mercedita 170 del año 54, con el que además de hacer viajes, se encargaba de repartir barras de hielo que fabricaba la usina eléctrica de nuestro pueblo. Antonio Toco de Mora Tenía un Chevrolet 29, después trajo uno, un Chevrolet modelo 51, que fue el preferido de los pasajeros para hacer sus viajes y también para las parejas que se casaban y que pedían que los lleven hasta la iglesia. Miguel Almeida tenía un Chevrolet 38, luego compró un fastuoso Kaiser Carabela de color verde, modelo 60. Néstor Castro pasó de un FOR 8 del año 1938 a una moderna Estanciera ICA del año 60 que contaba con tres puertas, pues se fabricaban especialmente para los taxistas. Alejandro Bellines pasó de un Fora modelo 29 a una Estanciera ICA del modelo 61. Don Gregorio Imeneski, el popular bicho colorado, utilizó numerosas marcas y modelos y en sus últimos años manejaba un falcón. Julio Silva trabajaba con un Ford del año 1946. A este señor lo asesinaron en uno de sus viajes a la zona de la Feria Ganadera. Fue allá por los años 50 y tantos. Recordaremos también otros nombres como, por ejemplo, Don Alfredo Salgado y su hijo Carlos, el popular Cafa, Atilio y Sasa. Luis Vincenti, Dorico Teixeira, Eduardo Garbiero, Paulino Vega, Pedro Paraguay Alcantre y su hijo Víctor, Alfredo y José Pepe Corti, Víctor Bogado y Lebrando Stein, Cecita y Doca Vincenti, Eustaquio Alegre, Hilo Ponce, Faustino García, Francisco Chiquitúa Ríos, Martiniano Sarabia, Ángel Vega, Pedro Igumercindo Bambil, Pablito Gómez, Isidro Gamarra, Máximo Espíndola, Rosario López, Arístides Rodríguez, Coco Martínez, Cote Antúnez, Carlos Vincenti, Moisés Medina, Ramón Aranzabe, Enrique Puñalada Rodríguez, Agustín y Eleín Tola Olivera, Domingo Borrat, y Norberto Retamar. En la década del 70 trasladaron la parada 100 a la calle San Martín frente a la terminal de ómnibus. Allí se desempeñaron y se desempeñan aún algunos de los que voy a nombrar en este noble oficio del volante. Alfredo Escobar, Raúl Sosa, José Luis Ponce y las damas Zulma Borrat, Lilian Rodríguez y Erika Kinner, los hermanos Walter y Carlos Steindasis y también José Ábalos. En la parada del Hospital San Juan Bautista, sobre la calle Bertrán, encontrábamos a Rubén Escobar, a José Gitano Báez, a Juan Carlos Persíncula y a Carlos Alberto Swing, a Osvaldo Gorosito, a Ángel Matoso y a Enrique Pérez. Bien. Bien, en esta fotografía vemos un viejo WIP donde están don Arlunfo Rolón y don Eladio César. Al fondo podemos ver la antigua casa, el almacén mayorista de don Antonio Baracat. Una fotografía muy linda que corresponde al año 1937 aproximadamente. Esta otra fotografía es la despedida de soltero. Que le hicieron a Carlos Cortés un grupo de choferes y mecánicos de acá Santo Tomé. Podemos observar a Pablito Gómez, a Juan Fernández, al Moncho Suárez, a don Alejandro Bellines, a don Isaías Núñez, este es Pancho Souza, hermano de don Erico Souza, Palay Verón, Quique Pujol, este, este hombre y estos otros dos son los hermanos Machado, que eran mecánicos y que también trabajaba uno de ellos en la aviación. Este otro era el mecánico de aviones de apellido Lértora. Este es el Gordo Suárez, conocido porque tenía un camión de transporte acá en la zona. Este es Coco Pernumián, este es el popular Gregorio Imeneski, el bicho colorado como le conocíamos nosotros. Este es el Gordo Suay, este es Cafa Salgado. Este era el homenajeado el al, al que le hacían la despedida de soltero, Carlos Cortés. Este es el negro Bronzuoli. Este es don Faustino García. Y este es Coco Acuña. Una fotografía muy linda de la década del 50. Estas fotografías pertenecen a la década del 50, ya finales del 50 y principios del 60. Acá tenemos. Eh, los festejos que hacían los taxistas en la chacra de don Nacarino Corti, que quedaba al oeste de la ciudad, más allá de la estación de servicio Eso. En esta fotografía lo vemos don Pablito Gómez, Isaías Núñez, a Paraguay Alcantre, a Bicho Colorado, a don Paulino Vega, lo vemos a Ponce, este señor que está acá era Chiquitúa Ríos, este es un señor Vincenti. Rodríguez, Pepe Corti, este es el señor Martínez que era mecánico de muchos de ellos. Después acá al fondo le tenemos a dos chicos de Vincenti y este que está acá es el chico de Chesa, sobrino de Pepe Corti. En esta fotografía de abajo una linda fotografía color sepia. Tenemos a todo el grupo de, de taxistas y mecánicos. Acá, por ejemplo, está don Nacarino Corti, que era el que prestaba su, su chacra para tal fin. Acá lo tenemos a don Augusto Sena. Después acá lo tenemos al a popular Tachuela, papá de Colorado Álvarez, el Tachuela, que era mecánico también de ellos. Después lo tenemos a Antonio Roda. Acá está este, Isaza, don Atilio Isaza, don Paulino Vega, y atrás de ellos formados todos los coches de aquella época que la mayoría eran del de de tipo modelo forá. Esta fotografía nos muestra el forá de don Alejandro Bellini en uno de los tantos viajes que hacía a la zona de las chacras de Santo Tomé. Podemos observar ¿eh? que en esta oportunidad se encontraría, parece ser, en la zona de la atalaya. En esta fotografía nos muestran al grupo de taxistas y algunos familiares en la, en la chacra de don carino Corti, uno de los tantos días del festejo del Día del Taxista. El que se encuentra con el bandoneón es un señor de Vincenti. Después atrás lo tenemos a don Lavish, que tenía la gomería en la Avenida de las Américas, don Isaza, don Tocomora, este es eh, hijo de Martínez, don Martínez, Paulino Gómez... Don Teixeira, acá lo tenemos a Don Isaías Núñez, Anacarino Corti, o Don Espíndola, Rodas, Don Álvaro Estachuela, eh, Chiquitúa Ríos, el hijo de Paulino Gómez, allá atrás está Don Garbiero, este es eh, Corti, este es don, don De Asís, Don Stein, este es Paraguay Alcantre, este es Pepe Corti, Después tenemos Paraguay, eh, el padre de Alcantre. Este que está atrás es Don Sena. Este es Don Isidro Gamarra. Acá está eh, Rodríguez. Estos chicos son eh, Pancho Corti y su primo, el chico, eh, Miguel Ángel Chiesa. Eh, este es hijo de Pablito Gómez. Este que está acá es José Noble. El, chico, el que está acá al lado de él es uno de los muchachos de Stein, que hasta hace poco trabajaban en la terminal de ómnibus. De este chico que está acá es el hijo de don Chiquitúa Ríos. Este es hiló Ponce, don Gregorio Jiménezqui, el bicho Colorado, don Pablito Gómez. Y este chico también es hijo de Vicente. Otra reunión de taxistas en esta oportunidad para homenajearlo a don Antonio Rodas y a don. Eh, Alejandro Bellini, que cumplían años de servicio eh, como taxista. Tenemos acá en esta fotografía a Pancho Corti, a Chumbo Ramírez, Corti, a Don Arimbao, a Pedro Bambil, a Vincenti, a Antonio Rodas, Don Alejandro Bellini. Allá atrás está eh, Isaías Núñez, Mendieta, eh, Imeneski, el bicho. Rodríguez, y después sentados lo tenemos a Cote Antunes, a don Isidro Gamarra, a Enrique Puñalada Rodríguez, a don Garbiero, a don Ramón, este es Hilo Ponce, y este es el doctor Itois. Una reunión para homenajearle, como le dije, a esta gente que cumplí, cumplía varios años en el volante, en el taxi. En la de abajo, el mismo grupo de gente, pero en las tribunas del club River Plate. Allí están haciendo entrega Antonio Rodas de un pergamino a don Alejandro Bellines. También la misma, los mismos taxistas que podemos observar, como por ejemplo, este, Víctor Alcantre, Cote Antunes, don Vincenti, Arimbao, don Paulino Vega. Allá está, atrás está Carlos Rodríguez, eh, Román Itois, Pepe Corti, don Pedro Bambil, otro Rodríguez, acá está don Faustino García, Ponce, Gamarra, este, este es Paulito Gómez, este es Sarabia, Imeneski don Alejandro, don Enrique Rodríguez, Antonio Rodas, Garbiero. Eh, este muchacho creo que es Rodríguez también, este Mendieta, todo el grupo de taxistas de la época reunidos en el Club River Play, festejando el Día del Taxista y homenajeando a dos de sus más antiguos. Bueno, en esta última fotografía corresponde a una del año 1980. Se llevaba a cabo una asamblea del gremio en el Club River Play, parados. Desde la izquierda lo encontramos a don Ramón Aranzabe, luego Pablito Gómez, Moisés Medina, Rosario López y Pedro Bambil. Después en el control se encontraban el escribano Juan José Noriega y un muchacho que apareció acá en Santo Tomé, que vivió durante un tiempo acá en Santo Tomé, que se llamaba Raúl Molinari que están haciendo el recuento de votos para eh, la nueva comisión de la Asociación de Taxistas de nuestra eh, ciudad. Espero que les haya gustado este programa. Buenas noches y hasta la semana próxima.